es cómo ve esto Europa. ¿Cómo ve el concierto de Europa con la Unión Europea? Y creía que el club de Roma. No, de Roma. Fundamentalmente la Unión Europea y hasta qué punto estamos, o podemos estar homologados por la Unión Europea. Bueno, pues nada, contesto con mucho gusto. Me voy a poner de pie. No me voy a mover para que la señora que ha sufrido tanto conmigo mientras me iba moviendo, tenía que mover el trípode. Esto, bueno, un desastre. En primer lugar, agradecerle al presidente. Sé que me he excedido muchísimo en mi intervención. Sé que por eso me ha dejado sin postre. José Luis, buen amigo. O sea, es que como fue insubordinado mío, pues ahora lógicamente aquellos recuerdos luego pasan factura. Bueno, muchas gracias, José Luis, por dejarme ese, por cuidar mi forma física. Europa, bueno, este es un tema muy importante. Bueno, porque formamos parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el modelo, vamos a decir, fiscal, tributario, fin, de la Unión Europea, pues no hay ningún modelo equivalente al del concierto. Y bueno, pues el concierto económico, que era un tema, vamos a calificarlo, de español, que pretendidamente venía de la Constitución Española, que ya habéis visto, que venía desde 1878, pues como se refería a algo que pesa el 6,24% de España, que a su vez pesa el 10% de la Unión Europea, es decir, estamos hablando, por lo tanto, del 6 por mil de la Unión Europea, bueno, pasaba más o menos de eso. Pero por esas casualidades de la vida, en un momento determinado, se producen una serie de acontecimientos. Hay un proceso de confrontación muy fuerte en el segundo gobierno de Aznar, esto en relación en las relaciones entre el País Vasco y el Estado, está relacionado con los posicionamientos políticos que se están adoptando desde el País Vasco relacionados con el Estatuto de Autonomía, las competencias y cuestiones de ese tipo. Estoy viendo el postre y me parece un castigo excesivo. Pero bueno, pues, voy a ver si no consigo distraerme. Hay una visión de que políticamente, total, el gobierno español, el gobierno vasco entra en una fortísima confrontación política, y eso, como pasa siempre en política, pues tiene consecuencias colaterales. Las consecuencias colaterales es que en un momento determinado había más de 100 normas forales recurridas. Y sorprendentemente, normas equivalentes aprobadas por el Parlamento Foral de Navarra, aunque con un estatus formal diferente, si queréis luego comentamos ese tema, está relacionado con eso que se llama el blindaje del concierto económico, solamente había 4 recurridos en esa competencia. Por lo tanto, no sé si Euskadi o Navarra, quien ganaba, quien perdía, digamos que Euskadi perdía 100-4. Bueno, como consecuencia de esto, y en relación fundamentalmente con las discusiones de si lo que yo negocié en el concierto del 80, que era uno de los temas claves de la negociación, es si se nos reconocerían capacidades para tener una presión fiscal nominal, es decir, tipos distintos en los impuestos directos, no en los indirectos, distintos de los del Estado. Es lo que se llama autonomía normativa, es decir, si el impuesto de la renta podría ser distinto del estatal, el de sociedades, etc., se plantea un conflicto que llega al Tribunal Supremo Español. El Tribunal Supremo Español, en una sentencia, pues vamos a calificarla de increíble, por no emplear los adjetivos más rotundos, pues dice que no. Y digo increíble pues porque, hombre, yo sabía lo que había negociado, porque yo lo había negociado, que había llegado a un acuerdo con un señor sentado a mi lado, el ministro de Hacienda, que lo había firmado, y sabía yo hasta dónde alcanzaba la autonomía. Y lo que decidió el Tribunal Supremo era intolerable, porque no respetaba el acuerdo al que habíamos llegado.
Bueno, se produce esa sentencia y al mismo tiempo se producen una serie de reclamaciones contra normas fiscales emitidas por las Juntas Generales del País Vasco por parte de determinadas comunidades autónomas. Bueno, y esos planteamientos en contra de las normas fiscales se plantean ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Estamos hablando de normas de las Juntas Generales, que volvemos al tema del blindaje, estatus normal de ley, son reclamables por la vía contenciosa administrativa. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se encuentra con una serie de reclamaciones, con una ley del concierto y con una sentencia del Tribunal Superior. Y decide plantear lo que se llama una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, ¿no?, la máxima instancia judicial europea. Pues principios de la década del 2000. Entonces se plantea esa sentencia, finales de la década del 90. Se plantea esa cuestión prejudicial donde se le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo casa esto. Y en el ínterin, mientras eso está en tramitación, para resumir la historia, se llega a un acuerdo político entre el gobierno español y el gobierno vasco, hacia el año 2000. Por el cual el gobierno español decide retirar 100 reclamaciones contra normas forales a cambio de que el gobierno vasco haga otra cosa. Y eso es lo que se llama el pacto fiscal. En consecuencia de que se han retirado las reclamaciones, el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia del País Vasco, retira la cuestión prejudicial de esto planteado ante el Tribunal de Luxemburgo. Y en ese momento se produce algo que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, que es que hay una nueva cuestión prejudicial en relación con normas fiscales aprobadas por el Parlamento de las Islas Azores. Bueno, y por primera vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea, la máxima instancia judicial europea, tiene que entrar a decidir cómo se valoran los modelos fiscales de entidades subestatales de Estados miembros de la Unión Europea. Establece una primera doctrina. Oiga, vamos a ver. Estos modelos subestatales pueden ser aceptados por la Unión Europea como equivalentes, por decirlo de una forma coloquial, a los de un Estado miembro de la Unión Europea si cumplen cuatro condiciones. Primero, que no dependan la entidad subestatal financieramente del Estado. Segunda, que tenga reconocida la autonomía constitucional. Tercero, que en caso de problemas no reciba ayuda del Estado. Y cuarto, establece una norma. Que es una novedad, o sea, que cambia totalmente la valoración que había de una cuestión hasta entonces no juzgada. Había habido una preposición en relación con esa primera cuestión prejudicial, vuelvo otra vez atrás, del País Vasco, en la cual lo que se llama un abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo había expuesto un posicionamiento contrario a las posiciones del País Vasco, o sea, reconociendo que el País Vasco no podía tener autonomía normativa. Pero como se retira del procedimiento la causa, la pregunta, la cuestión prejudicial, no hay una decisión formal por parte del Tribunal de Luxemburgo. En cambio, en el caso de Azores sí la hay. El Tribunal de Luxemburgo decide que hay cuatro referencias por las cuales se puede reconocer diferencias fiscales en entidades subestatales en la Unión Europea.
Mientras se está produciendo eso, hay nuevas reclamaciones por parte de Castilla-León, la Comunidad Autónoma de La Rioja y el sindicato UGT de La Rioja contra normas fiscales del País Vasco, planteadas en el Tribunal Superior de Justicia que está aquí al lado, del País Vasco. El País Vasco, de nuevo, tiene una duda. Bueno, aquí cómo se aplica la sentencia de las Azores contra eso. Y lo eleva al Tribunal de Luxemburgo. Hay una causa tal y cual, se entra en un procedimiento y finalmente se toma una decisión. En este caso, la abogada general lo que dice, lo que plantea es al pleno del tribunal que efectivamente, en el caso del País Vasco, de las normas forales del País Vasco, Euskadi tiene derecho a establecer modelos de tipos nominales de presión fiscal en impuestos directos distintos a los del Estado. Primero, porque está reconocido legal y constitucionalmente. Segundo, porque lo soporta su propio riesgo. Tercero, porque no está financiado por el Estado. Es decir, si le pasa algo, no puede pedir ayuda al Estado, lo que habéis visto en los 210.000 millones de ayuda a comunidades autónomas. Bueno, hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, todas las reclamaciones que hay planteadas, esto decaen automáticamente, son rechazadas, y desde ese momento, digamos que el concierto económico en lo que son capacidades normativas está reconocido. Por lo tanto, en estos momentos, las instituciones competentes de los territorios históricos en impuestos directos pueden establecer la normativa que consideren oportuna. Que en estos momentos, y nadie ha reclamado, con lo cual os dais cuenta de la intencionalidad fiscal que hay detrás de las reclamaciones, es, como habéis visto en la presentación, más alta, o si queréis, peor desde el punto de vista personal y empresarial que la del Estado. Oiga, si usted está defendiendo la Comunidad Autónoma de La Rioja, Castilla-León, eso el fuero está diciendo que Euskadi tiene que tener la misma presión fiscal que el Estado, ¿por qué no presentó una reclamación con esta diferencia que ahora perjudica a los vascos, a las empresas? Nada. En parte, porque hay una cobertura y una forma. O sea que en definitiva el concierto a partir de esta sentencia está reconocido jurídicamente en la Unión Europea, lo cual es un paso trascendente. Chao. Sí. Ahora está correcto. Nos deja mesa. Tengo preguntas cuya formulación dure como mínimo 2 minutos para que me dé tiempo a comerme el postre. Exactamente. Además, José Luis, te lo agradezco porque me tengo que marchar inmediatamente. Dos comentarios, don Luis. Primero, como dice una persona muy próxima, dice, los antiguos políticos o los políticos de los dos primeros gobiernos de Garicochea eres de otra casta, de otra pasta. Sin comentarios. Creo que te pasaste hace 6 años dando 150 conferencias tratando de incentivar, de motivar a Euskadi sobre el tema de la innovación. Ahora has aparecido con un trabajo de 2 años para tratarnos de despertar sobre el tema de la problemática del concierto económico. Lo mismo. Por cierto, has dicho algo, y este es el segundo comentario, y es que Euskadi se encuentra dormida, falta de dinamismo, etcétera, etcétera. En mi opinión, eso está debido. Puedes hacer la pregunta porque ya me he comido. Gracias. No, es que quería terminarlo. No, porque has hecho una y quería terminarlo. El motivo es que tiene que el agente catalizador se encuentra también adormecido. Tenía que haber presentado 20 normas, y ese es un ejemplo, 20 leyes, y de las cuales tan solo ha presentado 5. Bien, a las preguntas. Primera pregunta. No en esta exposición, pero en otra exposición que hiciste, indicabas que en Euskadi teníamos un trato fiscal más favorable. No, perdón, más perjudicado. Más perjudicado. Sin embargo, estabas comparando rentas muy elevadas. Mi pregunta es, ¿entre los tramos de 25 a 50.000 o 25 a 45.000 tienes estudiado esto? Pregunta 1, porque digamos que son los tramos generales. Pregunta siguiente, la segunda pregunta.
Hemos comentado que era un es un pacto, lo que tenemos el concierto es un pacto. Como tal, ¿cómo podría derogarse? ¿O no puede derogarse si no es con conformidad? Y la tercera cuestión de la que estamos planteando es, bien, entonces, estos desequilibrios o estos importes que salen de me tienes que dar tanto, me adeudas tanto, ¿qué base tiene? Por cierto, en una de tu presentación has indicado que es el 6,27 y el otro 24 y el otro punto has dicho que el PIB del País Vasco sobre el PIB estatal en 1981 era el 7,53. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál de los dos? Si hay algún error, en 1981 es 7,53 y sin embargo indicas que es el 6,53. Tres preguntas muy, muy interesantes. Presión fiscal. La presión fiscal. Perdón. Es un tema complejo de medir. Porque la presión fiscal, esto hay que medirlo con referencias globales. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tiene firmado y acordado esto, el País Vasco? El tener. Es muy importante las palabras. Una presión fiscal efectiva global que sea equivalente a la del Estado. Esa es la formulación del concierto de 2002. En el concierto del año 1981, esas palabras, presión efectiva global, que son dos palabras, dos calificaciones, efectiva global, que negocié yo personalmente, eran igual o inferior a la del Estado. Ahora es una fórmula más ambigua, equivalente a la del Estado. Bueno. Entonces hay que mantener. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tenerte diferencias de presión fiscal nominal en impuestos directos, no en indirectos, que siempre tiene que ser la misma presión fiscal nominal desde el año 1981. ¿Por qué en indirectos? Porque el impuesto indirecto, el IVA, se incorpora al precio de los productos. Entonces, para no establecer distorsiones de mercado, ese impuesto es exactamente igual. Si queréis, luego hablamos de este tema, esto relacionado con Ciudadanos y sus posicionamientos, porque ha salido aquí en la Unión Europea. Entonces, tú puedes tener diferencias de presión fiscal nominal en distintos impuestos con tal de que la presión efectiva, efectiva significa lo que realmente recaudas. Y aquí entran dos factores importantísimos. Fraude fiscal y economía sumergida sea equivalente, no igual. Ya ves que la palabra equivalente es ambigua. Por lo tanto, pues la medición de ese tema es un tema complejo. Tienes que calcular todo el proceso de recaudación. Tienes que estimar el PIB y tienes que ver si lo que te sale, si lo que te sale es equivalente a lo del Estado. Bueno, vamos a hablar ahora de fraude fiscal y de economía sumergida. Fraude fiscal, la impresión que tengo yo, en Euskadi es muy inferior a la media del Estado. ¿Por qué? Vamos a dejarnos de abstracción, no es que los vascos somos más cumplidores y más honrados, nada, no sé, asumiendo que lo somos, pues me da igual, que no es eso, porque eso no lo podemos demostrar, nadie puede demostrar científicamente que es más bueno que otro, indemostrable. ¿Pero por qué lo digo? Porque tenemos una estructura económica diferente, eso en el libro que os he puesto referencia. Es un tema que he estudiado a fondo, de por qué el País Vasco tiene una impronta diferenciada por una serie de referencias demostrables estadísticamente, que es lo que te permite defender, vamos a decir, moralmente, el que tienes un modelo de financiación diferente,
tienes una estructura económica diferente, tienes más empresas, digamos, formalizadas, tienes más empleados por cuenta ajena, tienes menos sectores donde, pues, digamos, la presión fiscal es inexistente, y ahora os voy a dar alguna referencia. Si vais a las informaciones que publica el Instituto Nacional de Estadística, hay una muy poco conocida, pero que es tremendamente significativa, que es los niveles de renta per cápita que tienen los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Estamos hablando, por lo tanto, ya de entidades de población de un tamaño relevante. Bueno, entonces ahí te coges la clasificación de todo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, y te llevas la sorpresa, en este caso no sorpresa, de que el número uno es Pozuelo de Alarcón en términos de renta, que tiene 56.000 euros de renta per cápita, y vas bajando, y te encuentras que el último municipio que tiene de renta per cápita español es uno que se llama Torrevieja, que tiene 7.000 euros de renta per cápita. ¿Qué es la renta per cápita? Dato estadístico de Kirguistán. Si la media de renta de España es de 27.000 euros, ¿cómo es posible que haya un municipio grande, no digo un pueblo pequeñito con 4 habitantes, el panadero y 3 jubilados, no, un municipio grande, donde está situado el calzado, turismo, donde hay, si va usted a ese municipio, porque mira, después de la presentación que lo comenté esto en Bilbao, me vino uno y me dijo, oiga, yo tengo una casa en Torrevieja, le quiero decir a usted que la cantidad de una persona que vivió, la cantidad de Mercedes, de Porsches, de tal y cual que allí, es increíble. ¿Y cuál es la razón? Una economía sumergida impresionante. El sector del calzado está sumergido prácticamente en su totalidad. O si queréis, consentidamente sumergido. ¿Y por qué? Porque si no estuviera sumergido, han conseguido convencer a la administración española que no podrían competir con otros países. Esto que estamos viendo hoy de la ACB, de que no podemos competir en acero con productos chinos, habría que añadir coma, de bajo valor añadido. Entonces, mirando eso, volvemos a la presión fiscal, que era la pregunta que me estabas haciendo, el tema de presión fiscal es complicado. Si lo miras por colectivos, está claro que la presión fiscal nominal en impuesto de la renta, en las rentas altas, es más alto. En las rentas medias, pues yo diría que toda renta de que tenga ingresos de más de 60.000 euros tiene más presión fiscal en el País Vasco. En el tramo siguiente, entre 60.000 y 20.000, pues más o menos parece. Y debajo de eso, posible menos en el País Vasco. Con tal que no tenga impuesto, no tenga patrimonio. Porque si declara algo por patrimonio, adiós. Bueno, esa es la primera pregunta que espero haberte contestado. Derogación del concierto económico. ¿Cuál era la segunda? Sí, es un pacto, ¿cómo se puede derogar? Vamos a ver, el concierto económico es una pregunta muy interesante, porque ese es el planteamiento de Ciudadanos. Bueno, te lo he comentado antes, ese es el planteamiento inicial de Ciudadanos. Pues cuando el señor Rivera, que salió con toda la calidad, hay que eliminar el concierto económico, como antes lo había dicho UPyD. Vamos a hablar un momentito de UPyD, no sé si habrá aquí alguna persona de ese partido político, al que respeto mucho en sus orígenes. Los orígenes de UPyD son Basta Ya. Y Basta Ya es un movimiento cívico que se opone a un acto criminal de ETA, que es un secuestro, ¿recordad?
bueno, luego se convierten en partidos políticos y ese planteamiento anti-ETA se convierte, se transmuta en un planteamiento antinacionalista. El principal ideólogo de esto de UPyD, que es un filósofo que le conocéis muy bien, que se llama Fernández Savater, Fernández Savater, es así como se llama, lo que hace es tratar de propiciar un acuerdo entre el Partido Popular, absolutamente legítimo, y el PSOE, para disfrazar al PNV, totalmente legítimo, en unas elecciones autonómicas que fracasan, tal y cual, y ese movimiento se convierte posteriormente en un PIE, con una serie de planteamientos admirables: lucha contra la corrupción, planteamiento, replanteamiento de determinados aspectos, perfecto, pero con una focalización por ese, vamos a decir, por ese pozo inicial, muy contrario a todo lo que signifique nacionalismo, País Vasco, etc. Os habéis fijado en una de las críticas que os he puesto de las 22 líneas de ataques al concierto económico, hay una identificación muy grande entre concierto económico y Partido Nacionalista Vasco. Que vuelvo a decir, que puede tener en estos momentos justificación, pero también podría haber identificación entre concierto económico y Partido Popular del País Vasco. Todavía recientemente, hace un par de meses, oí unas declaraciones del señor Maroto, antiguo alcalde de Vitoria y actualmente vicesecretario del Partido Popular, que dijo textualmente lo siguiente: si se toca el concierto económico, yo antes soy vasco que del Partido Popular. Me haré de baja del Partido Popular. Eso te lo dice el vicesecretario del Partido Popular. Por lo tanto, se podía identificar con el Partido Popular, pero sorprendentemente se identifica con el PSOE. Entonces, UPyD tiene una trayectoria catastrófica política. El señor Fernando Fernández Savater se ha presentado recientemente esto a las elecciones como senador de Madrid. Pues se podía haber presentado en San Sebastián, que es donde nació, no. Se ha presentado en Madrid, ha tenido unos resultados absolutamente irrisorios, se han quedado nada. Bueno, ese es el primer planteamiento de eliminación del concierto económico. El segundo planteamiento viene de Ciudadanos, es el planteamiento inicial, que luego ha ido cambiando. El siguiente planteamiento es el que aumentar el cupo. El tercer planteamiento, hay que aumentar el cupo. Lo que os he puesto de los 9 planteamientos, por el señor Rivera, 465 millones de euros. Oiga, para 465 millones de euros, usted organiza este lío. Y el cuarto planteamiento que han tenido, 4 planteamientos, esto ha sido, no, mire, oiga, ya lo solucionará la Unión Europea, que también es equivocado, si queréis lo comentar. Volvemos al primer planteamiento, eliminación del concierto. ¿Cómo se podría hacer eso? Primero, como lo hizo Franco, bueno, eres una dictadura, en minas tal, y la que venga detrás tal. Segundo, que es más, esto, lo primero, en la Unión Europea es impensable e imposible. Sería salir de la Unión Europea, ya veis los problemas que está teniendo estos políticos Polonia con un gobierno de derecha, no digamos con un gobierno de democracia. Es impensable. Segundo planteamiento. Bueno, vamos a crear, que os lo he dicho ahí, una constitución simétrica. Oiga, todos con las mismas competencias y el mismo modelo de financiación. ¿Eso se puede hacer? Pues aprobar las Cortes Generales. Necesitaría un apoyo de 2/3. Disolver las Cortes Generales y someter a referéndum la nueva constitución. Entonces, que lo hemos comentado antes, es entendible en el año 2017 que se presente a la aprobación de la ciudadanía española una constitución que va a merecer un rechazo muy fuerte en Cataluña por el problema que hay. Una constitución simétrica, pero que además, sin tener necesidad, merezca un rechazo total en el País Vasco y todavía más grave políticamente en Navarra,
pero recuerdo que desde determinadas perspectivas es una cuestión de Estado. Me parecería que sería meterse, en, perdón por la expresión, la voy a decir en francés, un merdeo político, pues absolutamente increíble. Supongamos que se hace eso que se vuelva a decir, legítimo políticamente y legalmente. Se puede plantear, ¿por qué no? Los cortes generales, la prueba, tal, con un rechazo masivo en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Pero luego viene la segunda parte del drama. Es que el concierto económico está reconocido, como habéis visto, en el Estatuto de Autonomía. Y en el mejoramiento de Navarra, en lo que es la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidad Foral de Navarra, la LORAFNA. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a cancelar, vas a derogar el Estatuto de Autonomía y vas a derogar la LORAFNA? Es un acto de agresión. ¿Puedes hacerlo formalmente? Sí, porque es una ley del Estado. Pierden su vigencia. ¿Lo vas a hacer? Te metes en un lío de mil demonios. ¿Se podría hacer? Pues sí, supongamos que se elimina el Estatuto de Autonomía. Oiga, ¿y esto quién lo aprueba? No, no. Quitamos el referéndum del pueblo vasco. Se aprueba por las Cortes Generales. Muy bien. Entonces volvemos a 1876. Pues aquí el Estado no tiene presencia. ¿Cómo se va a enterar de lo que recaudas tú, o de lo que recaudo yo, o de mi renta, si no tiene información? Y os voy a dar un dato de la vida real. Hace un año y medio, más o menos, me incorporé a un consejo de una compañía multinacional, y al final de año no hay que hacer esto. Necesitamos la referencia fiscal de tuya, esto para lo que son percepciones del consejo, y eso lo vemos muy bien. No le hemos pedido a la agencia tributaria. ¿Cómo la agencia tributaria? Si yo no tributo en la agencia tributaria. Yo no, pero nos ha dicho, no voy a decir el nombre de la gran compañía de abogados, esto, con sede en Madrid, nos han dicho que pidamos a la agencia tributaria. Pidieron información sobre las referencias fiscales de un tal Pedro Luis Uriarte Santa Marina, DNI 14.828.543Y, nacido el 13 de febrero del 43, apuntar la fecha para las felicitaciones, que queda poco tiempo. Si mandáis un jamoncito o alguna cosa, ¿no? Que José Luis no ha tenido ese detalle, todo será agradecido. Apunta, jamoncito, jamoncito. Bueno, entonces, ¿cuál es la contestación de la agencia tributaria? La contestación, este señor no consta. O sea que hay una serie, aunque jurídicamente se puede hacer, te originas un problema político gravísimo, un problema político que no tienen presencia en el país. La información fiscal la tiene las haciendas forales, y si no se la dan. Por lo tanto, te vuelvo a decir, se podría derogar teóricamente, pero lo veo absolutamente pensado. Sí, pero déjame preguntar. Por esta razón, Ciudadanos ha ido. Y te contesto la tercera pregunta. Desequilibrio 624-753. Cuando tuvimos que negociar con qué porcentaje se tenía que aportar el País Vasco al Estado, no existía información desagregada. El INE no publicaba información desagregada por comunidades autónomas. Entonces nos tuvimos que basar en lo que publicaba la Caja Laboral Popular, en lo que publicaba la renta del Banco Bilbao. Tuvimos una serie de referencias indirectas. Finalmente el INE nos dio una referencia de que el País Vasco en el año 1977 podía tener un peso sobre el PIB estatal del 6,70%. Y ese fue el primer planteamiento del Estado. Oye, vosotros pagáis el 6,70%. El primer planteamiento nuestro fue que ni por el forro, de lo más que son una locura, tal. Nosotros teníamos calculado que a partir de 6,40 aquello era catastrófico para el País Vasco. Y planteamos un porcentaje más bajo, basado en población, en la situación económica catastrófica que había en Euskadi, esto, las quiebras, no sé qué, teniendo en cuenta que estamos en una situación crítica. Bueno, y al final se llegó a una situación
en la que nosotros defendíamos el 6% y el Estado defendía el 6,50%. Finalmente llegamos a un acuerdo político del 6,25%, con la idea de que posteriormente, cuando hubiera información estadística, eso se fuera cambiando. La sorpresa, digo, es que cuando por fin el INE, años después, empezó a producir información estadística, ya no estaba de consejero, eso se mantuvo. El INE, en estos 30 años, ha cambiado sus estadísticas de renta autonómica 5 veces. La cifra que os he dado, de 7,53, es la que publicó por última vez en el año 2010. Y esa cifra de 7,53 es totalmente distinta a las que había dado en los 5 datos anteriores. Por tanto, digamos que es una referencia estadística histórica. Lo que está claro es ahora, con el dato actual, es que desde el año 2000, cuando ya la información estadística es absoluta, el País Vasco está pagando el 6,24% más de lo que le correspondería con datos estadísticos. Bien, esto... Tengo 6 personas que han pedido la palabra. Entonces, lo que voy a pediros es preguntas cortas y sobre todo respuestas cortas. ¿Yo? Ya me estoy de... Sí. Puntualizar en materia de concepto económico es muy grave. Y luego una pregunta. La puntualización es, a mí me tocó vivir la crisis en la sentencia de diciembre del 2004 del Supremo. En aquel momento ya era abogado hacia el asesoramiento fiscal y descubrimos que todo lo que habíamos dicho era mentira. Porque el Supremo había dicho que era mentira. Y has dicho una cosa, la UGT de La Rioja. La UGT de La Rioja no existe. La Unión General de Trabajadores tiene una personalidad jurídica en España. Quien firmó la demanda no fue la UGT de La Rioja, fue quien puso la cara. Quien firmó la demanda fue la UGT de La Rioja, de Madrid, del País Vasco, de Navarra. Y creo que esa puntualización es importante. ¿Cómo fueron aquellos años? Hoy todos somos foralistas. Creo que esa puntualización de la UGT de La Rioja, no, la UGT de La Rioja no existe legalmente. Yo vivo en el mundo del derecho. Lo que no está en el registro no está en el mundo, me da igual. Y la UGT de La Rioja no existía. Existía la Unión General de Trabajadores de España, con persona jurídica única. Que creo que esa puntualización es importante hacerla. Y perdóname. Y ahora voy a hacer una pregunta capciosa, de respuesta breve. En el año 81 hubo una cosa que se llamó el pacto del Capó. Dentro de poco va a hacer 35 años, ¿no? Ya, qué viejos somos. ¿Crees que después del 23F hubiese habido el concierto económico para las provincias traidoras? ¿O en aquellos ajustes del sistema económico hubiese caído el concierto de Vizcaya y de Guipúzcoa? No olvidemos que Álava lo mantenía. ¿Cómo ves aquello, tú que estabas en aquella época todavía en política? Bueno, pues la verdad es que lo que has dicho de la UGT de La Rioja no lo sabía. Pues tienes razón. La querida tomo nota. Aquí tengo 2 colaboradores directos que actúan como comisarios políticos míos. Tomamos nota y voy a modificar esa manifestación. Pero yo siempre habéis leído que era la UGT de La Rioja. Sí, hijo. Pero hay un único simple. La UGT. Y todo la. Bueno, ¿hubiera habido concierto económico del 23F? Porque lo hubo. Si no estaba negociado antes. Bueno, estaba negociado antes, pero se lo podían haber cargado perfectamente. ¿Por qué? Porque el concierto se firma, que por cierto, ¿dónde está el libro? Tienen los comisarios políticos. El concierto se firma y se cierra el 29 de diciembre del 80. Lo aprueba el Consejo de Ministros, presidido por Adolfo Suárez, el día 30 de diciembre del 80. Y sorprendentemente, por razones para... Bueno, lo firmamos en un acto multitudinario en el Ministerio de Hacienda, en una maravillosa sala que tiene el Ministro de Hacienda, con una mesa de marquetería fabulosa, con cuadros de Goya, y donde caben como 35 o 40 personas, el 7 de enero del 81. Y sorprendentemente eso que había aprobado el gobierno español, esto que estaba aprobado y estábamos todos de acuerdo, firmado, fotos, no sé qué, discurso, no se manda como proyecto de ley.
razones para mí desconocidas y que nunca se me explicaron. El 29 de enero dimite Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, si leéis el libro, según se recogen manifestaciones de Iñaki Anasagasti, una vez se acercó Iñaki Anasagasti y a José María Venegas y les dijo: yo he dimitido una vez que he conseguido la aprobación del concierto económico. Mentira, ¿eh? Perdón, abro paréntesis. Adolfo Suárez fue una persona excepcional a la cual los vascos les debemos muchísimo. Entre ellos, haber llegado a un acuerdo en el concierto económico. Pero él no lo aprobó porque lo tenían que aprobar las Cortes Generales y él tenía que haber mandado un proyecto de ley que no se mandó. El 29 de enero, un mes después, dimite. El proyecto de ley no se ha mandado a las Cortes. Entonces habrá el ínterin de aquí te espero. Se presenta, tiene que decidir usted un partido en descomposición quién es el presidente del gobierno. Y finalmente, tras muchas dudas, sale el candidato que menos papeletas tenía, que es Leopoldo Calvo Sotelo, que era el vicepresidente del gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo estaba en contra del concierto económico, no había participado en su negociación y además el señor Carlos Garaycochea, porque lo dice en su memoria, le parecía un gilipollas total, el político más tonto que ha conocido. Opinión que es compartida por Garaycochea. Y luego, si me da tiempo, José Luis, os explicaré cuáles son las razones de eso, de las cuales soy testigo. Entonces nos encontramos en una situación, llega la primera votación de investidura, lo explico en el libro, esto que no se conoce, al grupo catalán se le propone que apoye a Calvo Sotelo, el grupo catalán pide a cambio un edificio de Madrid, el gobierno español no se lo concede y votan en contra de la investidura. Esto, y se abre un periodo tal y en ese momento se produce el golpe de Estado. Se le nombra Calvo Sotelo a los dos días, llega presidente de gobierno, joder, nos encontramos en una situación complicadísima. Porque a partir de ese momento empieza lo que se llama la involución autonómica. Empiezan a gestarse los pactos de acuerdo entre el PSOE y UCD para cargarse, para definir la famosa LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Bueno, en ese periodo de tiempo, a base de presión, no solamente conseguimos que se presente por fin el proyecto de ley, que se presenta en el mes de marzo, o sea, un mes y pico después, sino además conseguimos algo todavía, el más difícil todavía, como en el circo, que se presente con las características que habéis visto ahí, que es que se presente como un proyecto de ley, con un articulito así minúsculo, acompañado por un pacto que las Cortes no pueden modificar. Entonces, eso no lo reconocía el Estado. Finalmente, os ahorro las explicaciones, conseguimos que se acepte y se aprueba el concierto económico. Por lo tanto, el concierto económico se aprueba después del 23F. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera aprobado el 29 de diciembre? Bueno, pues esa es una buenísima pregunta. Y en los escenarios de ciencia ficción, os explico también en el libro, mi opinión, y por eso forzamos la negociación, teníamos la convicción, como pasa siempre cuando hay una referencia temporal, que si no aprobábamos el concierto económico antes del 31 de diciembre, teníamos el concierto económico en el aire. Acertamos con el momento y acertamos con el contenido. Si no se hubiera aprobado el 31 de diciembre, luego las vacaciones, no sé qué, llevamos ya, esto teniendo en cuenta el Consejo General Vasco, 15 meses de negociación, después del 23F, quizás se hubiera aprobado un concierto económico como el de Álava, que es totalmente distinto del que aprobamos, con una metodología de cupo radicalmente diferente como la histórica. Yo te calculo la recaudación no sé qué, pero el concierto económico tal como lo hemos concebido no existiría. En el norte de Italia
tal que llama el Alto Adigio o el Tirol, según lo digan los alemanes, o sea, el de la Osta. Es, ellos tienen un régimen bastante parecido al nuestro, según me lo contaron ellos, en el cual su única limitación es que no podían pedir más impuestos que los que recaudaban. No lo sé, te quería preguntar, porque estando ahí con ellos me lo contaban más contentos que ni sé, que no es fácil. La verdad es que me interesó porque es justo la región que más renta per cápita tiene de la Unión Europea. La más rica es esa región precisamente. No son muchos, pero viven muy bien. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hemos estado, vas a estar analizando casi todo, fundamentalmente, desde el punto de vista de la recaudación. Pero desde el punto de vista de gasto me han quedado dos cosas que me han sorprendido. Primera, gastamos 7.000 y pico euros por alumno, más o menos, que no he podido ver ahí, frente a 4.000 y otro pico, que es del resto del Estado. Y en investigación y desarrollo, 2,0 algo, frente a 1,46. Los resultados que obtenemos frente a ese gasto son reales, es decir, nuestros estudiantes salen mejor formados que el resto, nuestros resultados en investigación y desarrollo son mejores que el resto. Me ha dejado, no tengo datos, por eso pregunto por los datos, no hay ninguna prioridad. Esas son las dos preguntas. Esto, el planteamiento de Alto Adigio, sé que tiene efectivamente un régimen especial. El Alto Adigio, como sabéis, digamos que es una región en una posición, vamos a calificarla, político-geoestratégica peculiar, porque viene de los enfrentamientos de cuando Italia, aparte de lo que es ahora Italia, dependía de Austria, los enfrentamientos posteriores, la Segunda Guerra Mundial, pues es posible que tengan un régimen que desconozco, pero no hay esto, las referencias que tengo es que para una entidad de un cierto tamaño, estamos hablando aquí de un país vasco con 65.000 millones de PIB, no digo que el Alto Adigio o las islas noruegas, Åland, tengan un régimen especial, pues puede ser. Pero digamos en algo que sea evaluable, sensible, que esté en las estadísticas europeas de una forma individualizada, vamos. O sea que, si lo dices, pero voy a mirarlo por curiosidad. No me consta, pero lo voy a mirar. También la región europea sí, eso da la Eustat, la estadística. Sí. Voy a mirarlo a ver exactamente qué régimen tiene, a ver si es algo especial. Bueno, me llama la atención porque todavía hace 4 días un europarlamentario me estaba llamando diciendo que el concierto económico les interesaba muchísimo y a ver si estaba dispuesto a ir a Bruselas para explicarles a unos embajadores de determinados países cómo funcionaba esto y tal. Eso todavía conversación de hace 3 días. ¿Por qué no lo han llamado el Alto Adigio? No sé. Pero lo voy a hacer. Buen comentario y es un tema interesante que tomamos nota para notar. Gasto por alumno en I+D tal cual. Es obvio que el gasto público en Euskadi es mucho más elevado que en el Estado, que la media del Estado. La comparación que os he puesto comunidad autónoma común y foral, era de la comunidad autónoma valenciana. No era la media del Estado. Pero en cualquier caso estamos gastando más por alumno en I+D, etcétera, más que el Estado. Los resultados son mejores. Pues habría que verlo, analizarlo caso por caso. En sanidad, claramente sí. Lo que se publica en rankings de lo que son los distintos sistemas sanitarios autonómicos, y el País Vasco siempre aparece, este año último el primero, segundo, tercero, etcétera. En educación, pues es más complejo, más complejo. Lo que está claro es que en estos momentos, mira, Adán, lo comentaba Juanto hace un momentito, si quieres comentarlo, en Davos, en estos momentos se ha comentado que por la apuesta que ha hecho el País Vasco en educación, en estos momentos del conjunto de 17 comunidades autónomas, se le considera la más competitiva. Bueno, puede ser. En I+D, que tiene un componente fundamental más de 2/3 no público, o privado o semipúblico, ahí están los centros tecnológicos, pues parece que los resultados que se están consiguiendo son mejor que la media española. Pero, dejando claro que la media española es muy floja, muy floja. Por lo
tanto la comparación no tiene que ser esto. La comparación tiene que ser con las mejores regiones europeas. Y ahí claramente estamos peores. Cuando creamos, estamos aquí tres que participamos en ese proyecto inicial de Innovasque, el objetivo era ser el referente europeo en innovación, con un objetivo, con un horizonte del año 2030. Y nos poníamos como horizonte no España, sino Estocolmo, recordad, que entonces tenía un 3,80 de I+D sobre PIB. Para Euskadi es absolutamente fundamental, si quiere ser algo y quiere tener futuro, compararse con los mejores. Compararse con la Comunidad Valenciana es un error. Lo he puesto como referencia de lo que significaría un cambio de modelo, pero no comparación. Nuestra comparación tiene que ser con las mejores regiones europeas. Y ahí nos queda un camino enorme por recorrer y por aprender. Por el doble tuyo, del banco. Pues tengo que agradecerte el esfuerzo que has hecho con este estudio y la visión de haber empezado a preocuparte por un tema del concierto quizás antes de que tomara esta rabiosa actualidad que estás hablando hoy. O sea, que ha sido realmente oportuno que estés haciendo esto por promover la conciencia del concierto, ¿no? Que yo creo que es algo más que un mero mecanismo de recaudación de impuestos, sino que de alguna manera nos engancha y nos reconcilia con nuestra historia y con nuestro devenir armónico con el conjunto del Estado, tanto para los que en un lado están tirando la cuerda hacia un lado como para los del otro, ¿no? O sea, creo que ese pacto que ha funcionado no por un siglo, sino por siete siglos, porque en el Club de Roma venimos haciendo ahí una serie de conferencias y la anterior fue un poco más de Laborda, ¿no? Sí, de Juanjo Laborda con perspectiva histórica, pues nos recordaba que esto empezó por, allá por 1450. Y la pregunta es como mucho más práctica y cercana, ¿no? Yo creo que en los 80s la fiscalidad vasca tenía un liderazgo y un protagonismo no solamente para recaudar lo que necesita el gobierno para hacer sus políticas, sino para integrarlo en una serie de proyectos de desarrollo que tuvieron gran impacto. Quizás aquello no se puede repetir por muchas razones, entre otras por el peso que tiene hoy Europa en esa normativa, pero no deberíamos reivindicar un poco, ya que tenemos la capacidad normativa, el liderazgo fiscal ligado con proyectos de transformación económica que nos ayuden algo más que a fijar cuál es el marginal de las rentas más altas o cuál es el tipo que vamos a colocar a las pymes. Parece que el debate fiscal es un debate de tres parámetros y probablemente es una cosa muchísimo más, con muchísimo más recorrido y mucho más profunda, ¿no? Bueno, en lo que está diciendo Juan, todo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Y desafortunadamente, bueno, como pasa en lo que es la evolución de los tiempos, yo creo que ahora Euskadi está metido en un planteamiento muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Porque teniendo reconocido capacidades fiscales, lo que hemos comentado en una de las preguntas anteriores en detalle, sin embargo no las está ejerciendo. ¿Y por qué no las está ejerciendo? Pues porque no las puede ejercer. ¿Y por qué no las puede ejercer? Pues por condicionamientos políticos. Pero no por condicionamientos políticos que le llegan de fuera, sino por condicionamientos políticos que le llegan de dentro. El partido mayoritario, minoritario vasco, el PNV, se encuentra en estos momentos, por lo que percibo de fuera, por decir, yo no estoy... No pertenezco a ningún partido, soy independiente de ninguna institución, tremendamente presionado. ¿Y de dónde proviene la presión? Por un lado es una presión sociológica y por otro lado es una presión política. La presión sociológica viene pues, del hecho de que la crisis económica ha situado a un colectivo de personas en situaciones pues, con riesgo de marginalidad. Y eso ha hecho que la política presupuestaria del gobierno vasco se haya orientado a primar el gasto social. El 70%+ del presupuesto vasco en estos momentos es gasto social. Por lo tanto, políticamente se está primando lo urgente sobre lo necesario. Hemos hablado anteriormente del I+D. Por primera vez,
los apoyos públicos, que son inversiones en I+D, en los últimos 30 años han disminuido. En el último año, este año parece, 2016, parece que se ha corregido esa tendencia de los dos últimos años. Presión, por lo tanto, del gasto, mucho gasto social, no podemos dejar gente descolgada, una situación demográfica catastrófica, no hay nacimientos, la gente cada vez vive más, aquí me tenéis a mí como demostración palmaria de eso, y eso significa una presión sobre el gasto sanitario tremendo, tremendo. Cada vez una gran parte del presupuesto se va a esos aspectos sociales. La presión fiscal, por otro lado, nominal es alta ya, porque os vuelvo a decir, os recuerdo lo que os he dicho ahí, esto es más alta que el Estado. Pero cuando se aumenta mucho la presión fiscal, hay un paradigma que aumenta automáticamente el pago. Ahora se está mirando por parte de dos profesores de la UPV, el señor Tubir y la señora Gallastegui, cuánto puede representar en estos momentos esa economía sumergida. Vamos a ver qué es. Pero veo a las instituciones vascas así, así. Mi recomendación está en el libro, es que hay que hacer una reflexión presupuestaria de base cero ya. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que meterse con cuestiones delicadas. ¿Y las cuestiones delicadas cuáles son? Pues que tenemos que ver cuál es el modelo de organización de esta comunidad autónoma de 2.200.000 habitantes, pero que tiene en estos momentos 4 o 5 niveles de gobierno diferentes, cómo se maneja todo eso, cómo conseguimos no confundir, que lo digo en el libro, foralidad con triplicidad, cómo al mismo tiempo defendemos la foralidad, que es un elemento básico en lo que es las relaciones hacia afuera, pero consiguiendo un planteamiento de aquí que podamos gestionar esto mucho más eficientemente, pero sobre todo con un horizonte de futuro. Y hay un dato clarísimo, ¿eh? Lo que me ha preguntado este señor, que se ha tenido que ir. Lo que es obvio es que hemos perdido peso en relación con el Estado. Estamos en el 6,07%, parece que este año 2016 y 2017 vamos a crecer algo más que el del Estado, ganaremos algo más, pero ahí estamos, en el 6%. ¿Ese es nuestro futuro? Pues yo creo que no. Yo creo que no, para eso hicimos Innobasket, pues para tratar de dar una sacudida y de romper y de crear una sociedad mucho más dinámica, que piense con horizontes de futuro y que no se confirme con lo del presente. En ese dibujo de futuro, clarísimamente lo que estás diciendo, Juan, es totalmente verdad. No tenemos en estos momentos una política fiscal que haga este territorio atractivo. Y no está correlacionada la política fiscal con proyectos concretos. No, es una política fiscal. Y no quiero criticar a las instituciones, ¿eh? Porque vuelvo a decir que la situación social pesa mucho y luego hay que presentarse a elecciones, hay que ganar las elecciones. Y la configuración política de la comunidad autónoma, lo hemos visto en las últimas elecciones, está cambiando. El peso de derecha e izquierda cambia. El debate ya no es nacionalismo, no es nacionalismo, mucho más complejo. Y eso pasa así. Pero está claro que hay un dato incontrovertible. En los últimos 30 años, no ha habido ningún proyecto empresarial significativo de implantación o de desarrollo en este país. Ninguno. Todo lo que hay viene de antes. Ninguno. No hay ninguna empresa que se haya implantado aquí. Y algunas, muchas significativas, se están largando. Aquí tenemos una en la que yo trabajé y tú también, que se llama BBVA. Mientras invierte en Madrid 1.200 millones para hacer una sede social en la que trabajan 6.000 personas, está vendiendo esta sede para que aquí se implante una compañía de venta de esto de textil de los precios más bajos que se llama Primark, para que cree 350 puestos de trabajo de 300 señoras o señoritos a los que va a pagarle 800 euros. Y con eso hemos perdido miles de puestos de trabajo de alta cualificación.
Ahora, si estudia una persona un máster, esto, un MBA en Harvard, no tiene puesto de trabajo en el País Vasco. Ese es un problema complejísimo. Yo os he dicho ahí entre líneas que el concierto económico, en una de las últimas, tiene que servir para repensar el futuro del país, que juegue un elemento nuclear, y en esa reflexión está lo que acabas de decir. Como no rectifiquemos, estamos condenados a la mediocridad. ¿Esa mediocridad va a ser dramática? No, hombre, porque un país que tiene 30.000 euros per cápita de esto de PIB per cápita, pues bueno, pues es como Europa. Pues seguiremos eso al tran-tran, comparado con Ghana, con Eslovaquia, con no sé qué, les vamos a ganar durante los próximos 40 años, tenemos chocos, el Atleti, tal, todo ese tipo de cosas elucubrativas, pero como no espabilemos, tenemos un futuro, voy a decir, iba a decir complicado, vamos a dejarlo, de aura mediocritas. Y la política fiscal dentro de ese futuro clarísimamente tiene que ocurrir. Por eso he tratado de decir entre líneas lo del concierto económico, la comunidad, esto que estamos tratando de crear, pues a ver si conseguimos un cierto dinamismo social, porque estamos dormidos. Dormidos. Tristemente dormidos. Quedan dos preguntas. Es un poco fuerte, pero yo comparto. Y es verdad que Europa se está suicidando demográfica y quizá espiritualmente. Y yo creo que es muy optimista en calcular que vamos a durar 40 años. Pero bueno, mi pregunta no iba por ahí. Yo les quería preguntar sobre Cataluña. Has dado a entender que rechazaron dos veces. Yo siempre había oído que Puyol había dicho que era muy popular lo de recaudar impuestos, que iba a crear una mala imagen. Tú me has hablado también de una segunda rechazo con Artur Mas, ¿no? Sin embargo, recientemente han pedido un coacierto. Ha habido una persona aquí que ha dicho que en realidad lo querían con la boca pequeña. Otros dicen que, en cambio, que se conformarían con un coacierto y que sería la solución final al problema que se ha planteado. Otros dicen que, por supuesto, un coacierto en realidad es muchísimo mejor con la independencia. Es mucho más barato y mucho más rentable. Bueno, mi pregunta ¿es eso verdad? Que el concierto es mejor con la independencia si se es eficiente, como tú has explicado anteriormente, y sería posible un Estado confederal donde Cataluña tuviera un concierto y otras autonomías tuvieran también un concierto similar al nuestro, ¿sería factible económicamente? Es un tema, digamos, matemático. ¿Por qué digo que es un tema matemático? Que ¿qué nos queda, recaudar tú o recaudar otro, con tal de que corras tú con el riesgo de recaudar? Ponerme, por favor, la presentación, para que se explica mejor. ¿Se puede poner? Bueno, déjame. En el cuadro que os he facilitado, os decía, esto año 2007, presupuesto del Estado, 188.000 menos, valor a nivel estatal de las competencias del País Vasco, 100.000. Valor de las competencias del Estado no transferidas a la comunidad autónoma, 85.000 millones. Por lo tanto, el Estado son 85.000 millones en términos presupuestarios. Si tú tienes un concierto económico con todas las comunidades autónomas, para hacer el cálculo más fácil, con el mismo nivel de competencias que tiene el País Vasco, significa que entre las 17 tienen que pagar 85.000 millones. Distribuye los 85.000 millones en función del PIB y ¿qué recibes? 85.000 millones. Por lo tanto, ¿puede funcionar el Estado? Sí. ¿Qué tendrá que establecer a continuación? Hombre, es cierto que Andalucía o Extremadura, que son comunidades autónomas de renta más baja, y vamos a decir toda la frase completa, con economías sumergidas mucho más altas, pues necesitarán un aporte de recursos para equilibrar, porque es obvio que uno que nace en Almería tiene que tener el mismo derecho a la educación o a la sanidad que se ha nacido en Granollers o, tomando otra vez la referencia a Amorebieta, en Amorebieta. Los derechos públicos fundamentales tienen que estar garantizados, pero el Estado recibe 85.000 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Y no solamente eso, es que
hay una cosa muchísimo más clara que la estamos viendo todos los días aquí. ¿Quién recauda en la comunidad autónoma básica? ¿Quién recauda? Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El gobierno vasco no tiene capacidades de recaudación. El gobierno vasco tiene un presupuesto de 11.000 millones de euros que le pagan tres entes que están por debajo formalmente de él. ¿Ha tenido algún problema el gobierno vasco para subsistir? ¿Habrá tenido discusiones y debates con los tres entes? ¿Habrá habido debates entre ellos de por qué Vizcaya tiene que pagar el 52 y Álava el 15 y tal? Pero en cuanto a financiación, no es ningún problema. Ahí tienes un modelo exactamente igual dentro de la comunidad autónoma que sería el Estado con 17 comunidades autónomas. La comunidad autónoma con tres subcomunidades autónomas. Y no tiene ningún problema para funcionar. Por lo tanto, ¿el concierto es extendible a las comunidades autónomas? Rotundamente sí. Desde un punto de vista técnico y conceptual. Hay, en cambio, dos aspectos a considerar. Un primer aspecto político. ¿El aspecto político hoy es extendible a las comunidades autónomas? No, pero la política es mudable por naturaleza. El señor Rajoy hace tres meses, la Constitución es inamovible. Y ahora, pues estoy diciendo, vamos a ver más, en días, un planteamiento de modificación constitucional y no sé qué. Compromís, el partido valenciano ese que se ha separado de Podemos y ahora ha entrado, parece hoy decía, en el grupo mixto, en el mes de noviembre pidió un concierto económico para la comunidad valenciana. Y hace tres días estaba diciendo públicamente que le iban a plantear en el contacto con Felipe VI, en el acto este, en el contacto de investidura, que le iban a plantear al rey, sorprendentemente, que a la comunidad autónoma valenciana se le diera un concierto responsable. Que es una forma sutil de decir que el que debemos tener los demás es irresponsable. Y que es algo parecido a lo que hicieron los catalanes, que lo has citado, con un error estratégico fundamental. Pidieron el concierto económico después de haberlo rechazado en el año 1980, abro paréntesis, durante muchos años, en el libro tenéis una carta del señor Puyol a Pedro Miguel Echenique, que la he publicado con la autorización de Pedro Miguel y del señor Puyol, en la que don Jordi Puyol dice esto, que Convergencia Democrática de Cataluña quería el concierto económico, pero que fueron los partidos de izquierda, el PSUC fundamentalmente, el que se opuso. Mentira. Porque yo lo oí con mis propios ojos y lo vi con mis propios oídos, que estaba en una reunión a esta distancia. Porque fui tan tonto que yo no era consciente de la importancia que podía tener aquello y no lo apunté en fecha, hora y tal, pero lo vi. Rechazaron por cuatro razones. Totalmente lógico. Bueno, unas lógicas y otras no. Primero, oye, la Generalitat se había constituido en el mes de mayo. Estábamos en una reunión junio o julio. Vamos a empezar recaudando impuestos. Segunda razón lógica. Oye, estamos en una situación económica catastrófica. Aquí la recaudación no sabemos cuánto va a ser, es mejor depender del Estado. Tercera razón política, bastante real en aquellos momentos. La capacidad de influencia que tenía entonces Convergencia Democrática de Cataluña, política era impresionante. Oye, nosotros, como dicen los americanos, under the counter, ya negociaremos, ya nos daréis, no, vamos a sacar más, esto con el modelo común, pero luego por debajo del TAP, que esa ha sido la realidad de la financiación de todo, no de Cataluña, de todas las comunidades. Y cuarta razón, que es intolerable, pero que fue superstición, que ellos, el concierto económico, lo veían como el del año 1878, como el que tenía Álava en 1976, y lo consideraban una antigualla, era verdad. Y por esa superioridad intelectual que entonces tenían, lo que no sabían era lo que estábamos negociando, de la antigualla no tenía nada.
era un modelo de cupo radicalmente diferente que es el de los sindicatos. Y por esas razones lógicas y por esa superioridad intelectual, y ahora si me deja un minuto el presidente, os voy a contar una anécdota para que entendáis lo que es esto, que está en el libro. Esto es por lo que rechazaron el concierto. Y os cuento la anécdota. El señor Trias Fargas era doctor, era en aquel momento un economista hiperreputado, el más destacado de España. Era presidente de Convergencia Democrática de Cataluña, el número 2, tal cual. Era, no me acuerdo exactamente, pero doctor en economía por Harvard. Bueno, y se le acercó en las Cortes Constituyentes un diputado del PSUC, del Partido Comunista Catalán, y le dijo, después de un discurso de Fargas en las Cortes, dijo, compañero Trias, ha estado muy bien. Entonces el otro se separó y le dijo, compañero, pero usted también es doctor en Harvard. Ese era Trias. Un gilipollas. No, era un hombre con una superioridad intelectual tremenda. Y entonces a los vascos nos veía como gente, o con boina y tal y cual, gente que no teníamos, con perdón de las señoras, ni puta idea tal y cual, que no sabía, yo era un pardillo, claro, que va a llevar de política, tenía 37 años, no sabía ni por dónde me daba el aire, me daba lógicamente por encima, pero lo que no sabía es que el pardillo pues tenía determinadas ideas y que estaba negociando una cosa muy complejísima, muy compleja. Ellos nos recomendaban, no cojáis concierto económico, es un error, os vais a estrellar. Añoveros y el Ministerio de Hacienda, no cojáis este modelo de cupo, os vais a estrellar. Ir al modelo a la vez, que es mucho más seguro para vosotros. Mira, nosotros os calculamos la recaudación, esto y lo que valen vuestras competencias y nos pagáis lo que sobre. Es mucho más seguro, no corréis riesgo. Nos negamos a eso, era aparentemente irracional, apostamos por el futuro de Euskadi y ganamos. Dado que la última vas a hablar como futuro. Oye, aquí solo preguntan los del aparato. Todos los de la media. Bueno, algunos hemos estado en el mismo aparato que tú, pero yo sé esa casa de eso. No, hablemos como futuro. ¿Cuál es el? Yo soy un pleno convencido de que el concierto tiene. Lo que es cierto es que la sentencia de las Azores fue para algunos una pequeña tranquilidad al menos, sobre todo porque en medio estaba el tema de las famosas vacaciones y el crédito fiscal del 45% y la consideración del régimen de ayudas de Estado, sobre todo teniendo en cuenta que cuando vamos a Europa nos defiende la abogacía del Estado porque es el Reino de España quien va a Europa, no nosotros, desgraciada. Es decir, que para lo que no tenemos autonomía es para defendernos en Europa. ¿Cuál es el futuro del concierto con la previsión que hay de armonización fiscal y financiera en Europa? ¿En qué medida esa armonización fiscal puede limitar nuestra competencia y nuestra capacidad? Porque, como he dicho, creo que el concierto tiene plena vigencia y desde luego por la normativa española no va a morir. Pero ¿cuál es la capacidad que la normativa europea tiene, para decirlo muy claro, de capar nuestra propia autonomía financiera y fiscal, como muy bien ha recalcado? Es decir, el concepto es autonomía financiera y fiscal. ¿En qué medida la armonización financiera y fiscal europea puede llegar a modificar el concepto? La abogacía del Estado defiende posiciones políticas, y no siempre el gobierno español, en el pasado y en el futuro, está de acuerdo con el concierto económico. Puede defender de boquilla el concierto económico, pero bueno, una cosa es defenderlo de boquilla y otra por convicción. Por tanto, ese es un problema. Por esta razón, ya en el concierto de 2002 se planteó algo que me parece totalmente lógico. Oiga, vamos a ver, si nosotros tenemos reconocidos, y habrá que plantearlo en la futura negociación, si nosotros tenemos reconocido un estatus constitucional estatutario y está refrendado por el Tribunal de Luxemburgo, en eso que son nuestras competencias nos tenemos que defender nosotros, no la abogacía del Estado. La abogacía del Estado que haga lo que quiera, nos defendemos nosotros. Otra cosa es que luego sepamos defendernos, porque nos falta lobby, presencia, como hemos comentado antes en esta mesa. Armonización fiscal de la Unión Europea, bueno, pues ese es el planteamiento en estos momentos de Ciudadanos. Oye, no va a proceder nada con el concierto económico, hombre. Si esto se lo va a cargar Europa. Error.
externo. Lo que se va a cargar Europa, como he tratado de explicar en la presentación, son las diferencias en tipos nominales. Europa tendrá que establecer un principio parecido al del concierto, de que el nivel de presión fiscal efectiva global de España tiene que ser equivalente al de Alemania o al de Irlanda. Al final se avanzará hacia eso. Eso es extremadamente complejo, porque las decisiones en ese campo se tienen que tomar por unanimidad. Y como podéis comprender, Irlanda, que tiene en estos momentos un impuesto de sociedades del 12%, que es una ventaja competitiva, además del inglés, ¿de qué se va a quedar siendo un Estado marginal? Va a dejar que le quiten esa ventaja competitiva, o Luxemburgo, ¿eh? O Luxemburgo, para que no se quede. Alemania, que tiene determinado tipo de cosas, pues tampoco lo va a permitir. ¿Sería catastrófico que hubiera una armonización fiscal en Europa para el fiscal? No, no. No. ¿Por qué? No, no escucho. No. Porque en estos momentos existe desarmonización fiscal con los que compiten con nosotros directamente, que no es Irlanda, sino que se llama España, territorio común, en la que estamos en desventaja. En estos momentos nos beneficiaría, oiga, la renta, tipo marginal 45%, patrimonio no, esto, impuesto de sociedades 25%, nos beneficiaría. Estamos con tipos nominales más altos. La igualación con esto, con otros países de la Unión Europea, todos igual, pues bueno, sería competir con otros factores. Entonces ahí ya no compites con ventajas fiscales, que ahora se puede competir. Donde tú tienes las manos más cogidas, has citado vacaciones fiscales, aunque no es exactamente lo mismo, porque es más complejo, yo creo que a nosotros nos beneficiaría. Nos quitaría capacidad de autonomía normativa, pero al ser igual para todos, pues bueno, pues todos contentos, o todos descontentos. Y finalmente, el último, has planteado un otro tema. Pero eso que afecta al riesgo de recaudación. ¿Y en qué medida nuestro riesgo de recaudación se ve afectado por la armonización y la limitación normativa? No, yo creo que no hay ningún riesgo de recaudación. Bajaría la recaudación comparativa si bajamos la presión nominal, pero bueno, estarías igual que España, ¿eh? Porque, te vuelvo a decir, vamos a ver, es muy importante, los aumentos de presión fiscal nominal no te producen automáticamente aumentos de recaudación. Te lo producirían con tal de que controles dos factores, que no se te vayan los contribuyentes y que no aumente la economía sumergida, la evasión fiscal. Cuando aumenta, por ejemplo, el IVA, automáticamente aumenta la evasión del IVA. Cuando aumenta el impuesto de la renta fuertemente, como hay ahora diferencias sustanciales con Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pero sobre todo Vizcaya, están perdiendo muchos contribuyentes que se están yendo a Madrid. Bien, ya para terminar, como punto final, dos o tres avisos. Primero, Pedro Luis nos ha traído una fotocopia de las exposiciones o de las filminas que aquí ha planteado. Segundo, que aunque no le hemos traído un jamón, sí le hemos traído un chacolí para ir tocando. Un aplauso. Me decían mis colaboradores, pero no serás capaz de pedir ese hecho. Como no lo he, no va a volver. He visto salir a José Luis a comprar el Corte Inglés. Bueno, tercero, Pedro Luis, has batido todos los récords. Nunca habíamos tenido una exposición de debate hasta las 6 menos 20, como, o sea, que el tema, y entonces solo me queda, pues, pediros un fuerte aplauso. Prueba muy dura. Pensar que a partir de ahora podéis aguantar cualquier tipo de presentación de cualquiera. O sea que ánimo. Muchas gracias.